Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. En el programa de hoy vamos a tocar un tema neurálico en preparación de suelos para pasturas tecnificadas. Un parámetro que nunca se tuvo en cuenta fue la cantidad de jornales que a través de los últimos 75 años en Colombia no se tuvo en cuenta como un rubro en el establecimiento de un pasto. Hoy le voy a contar a usted cuánto vale realmente preparar un terreno para sembrar pastos de corte. Ese rubro y ese parámetro, quien sembró pastos de corte nunca lo tuvo en cuenta. Bienvenidos a Tierra, Pastos y Ganado, una manera diferente de aprender, ver, enseñar y compartir. Cuando tú mandas a los trabajadores a preparar un terreno, generalmente la primera labor que hacen los trabajadores es destroncar. Y tú ves el terreno picado, mas no está picado. La verdadera labor en una mecanización o en una preparación manual como lo estamos haciendo en este momento es destroncar picar y repicar cuando esa labor la haces interrumpida el terreno te va a quedar mal preparado y cuando el terreno te queda mal preparado tú te vas a gastar más trabajadores en la siembra la preparación de terrenos manual que nuestros abuelos hacían. ¿Cuál fue el problema? Que nunca llevaron contabilidad. Hoy estamos en un caso real, dentro de un proyecto, para sembrar pastos de corte. El lote que ustedes están viendo, destroncar, picar y repicar, son labores fundamentales que generalmente el trabajador no hace. Hoy, en este caso, nos gastamos 25 jornales para preparar 920 metros cuadrados, pero la labor quedó incompleta, porque el terreno quedó mal preparado. Solamente lo que hicieron los trabajadores fue destroncar, y al destroncar el terreno, lo llamamos nosotros quedó broncudo. Este terreno así... No sirve para establecer un pasto de corte. ¿Cuántos de ustedes mandaron a los trabajadores a preparar un terreno como este? Y entre más rápido lo hacían, más rápido sembraban. El cálculo que hemos hecho en este caso es que en 920 metros cuadrados, solo en la destroncada se fueron 25 jornales. Pero si yo vuelvo a mandar a los trabajadores a que destronquen, piquen y repiquen esta labor se está cumpliendo con base en una técnica y es entre más pulpito que el suelo, menos trabajadores me voy a gastar en la siembra. Entre más mal preparado quede el terreno, más trabajadores, me voy a gastar en la siembra. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que si hacemos el cálculo de cuántos trabajadores me voy a gastar para terminar de preparar este terreno, me estoy gastando 50 trabajadores, destroncando, picando y repicando. Usted lo hizo. ¿Cuántos de ustedes han sembrado pastos de corte? ¿Cuántos de ustedes hicieron la regla de tres? Si en una determinada área me gasto un determinado número de jornales, en una hectárea que son 10.000 metros cuadrados, ¿cuántos jornales me gasto? Le aseguro que la mayoría no lo hicieron. Simplemente consiguieron una semilla, la llevaron a la finca, se la entregaron al administrador y el administrador hizo una cuadrilla de cuatro o cinco trabajadores a que prepararan un terreno. Usted ya le preguntó a su administrador si sabía preparar terrenos. Una cosa es mandar una asadoneta, una cosa es destroncar y otra cosa es picar y repicar. Su administrador, ¿cuántos años lleva en su finca? ¿Con qué preparó el terreno? Si lo preparó con asadón, el asadón no sirve para preparar terrenos, para establecer pasturas denimicadas. Esta es la herramienta que debe utilizar. En muchas zonas la llaman guambia, en otras zonas la llaman asadoneta, en otras zonas la llaman asadón reforzado. Dependiendo de la zona donde la venden, la gente le da el nombre. Pero la pregunta mía es, antes de usted haber comprado la semilla, ¿usted planificó cuántos jornales se va a gastar en la preparación del terreno por hectárea? Le cuento, en este caso, 920 metros cuadrados. Nos hemos gastado solamente en la destroncada, en una pendiente del 50%, en la cual estoy yo en este momento grabando este conocimiento para usted. Si yo mando trabajadores a que me destronquen, piquen y repiquen este suelo, me voy a gastar un promedio de 50 jornales. Si yo me gasto 50 jornales en 920 metros cuadrados, ¿cuántos jornales? ¿Me gastaría para establecer una hectárea en pasto de corte? Usted ya hizo esa pregunta. Hoy se la estoy contando.